Muy inteligente, sabíamos a lo que veníamos. La verdad que orgulloso de los jugadores porque dejaron la piel en cada pelota, así que soy un agradecido a ellos. Porque la verdad que hoy mostraron valentía y ganas de salir adelante. Entonces me voy tranquilo con eso. Y después, bueno, ustedes lo vieron. No hay más nada que agregar. Así es muy difícil, se hace muy difícil porque juegan con tu trabajo, con el esfuerzo que hacen los jugadores, con los viajes que tenemos, que son 18. De 18 a 24, 25 horas, y eso te da mucha impotencia y mucha bronca. Entonces, el punto de hoy en ese sentido es valiosísimo, así que nada, sirve para seguir mejorando y esperemos en casa empezar a sumar de a tres, que es lo que necesitamos, y por ahí esas contras que tuvimos hoy, si estamos más finos, hoy también estamos por ahí con los 3 puntos. Lamentablemente los conozco a todos, entonces sé cómo son, sé quién es quién, y cuando uno de la te pide disculpa, no hay más nada que hablar. Pero sí contento, ahora que me lo decís de vuelta y me lo repetí, que el equipo compitió, compitió con sus armas, después de una semana atípica, rara, mala para nosotros, por el partido que se perdió de local, por toda la semana, que bueno, que había que hacer mucho hincapié en lo anímico y corregir cosas. Pero lo bueno, te vuelvo a repetir, orgulloso y contento por el sacrificio que hicieron los chicos hoy, lamentablemente. No pudimos sumar de a tres, pero el punto, la verdad, que es muy valioso por cómo se dio. Lo importante de esto es que mejoramos como equipo al partido pasado, que se sumó en una cancha que es brava, por todo lo que está dentro del campo de juego, me refiero a equipo y también está demostrado que el árbitro también un poco nos perjudicó. No me gusta hablar de ellos, pero está las claras que todas las divididas fueron para ellos y bueno, casi que nos quedamos con las manos vacías por algo, por un penal que no era. Pero me hago más hincapié en cómo jugamos, cómo afrontamos el partido con todas las cosas malas y creo que sumamos un punto valioso por cómo se dio todo. Pudimos mantener el cero, que era importante, más cuando venís de visitante, cuando por el momento en el que estamos, la tabla, obviamente estamos cerca del puesto de reducido, pero también tenemos muy cerca al último, entonces era importante llevarnos un punto o tres, que es lo que vinimos a buscar principalmente nosotros a Madrid. Pero bueno, después como se dio el partido, creo que era injusto si lo perdíamos, así que nada, por suerte hicimos las cosas bien, pudimos mantener el cero, que es lo importante. Y bueno, nada, después tengo que ajustar porque creo que en los últimos partidos hemos tenido bastantes posibilidades de hacer gol y no la estamos metiendo, pero bueno, eso se corta. Pero bueno, nosotros entregamos todo, así que y queremos entrar al reducido y vamos a trabajar para eso, que es lo que nos propusimos al principio de año.